Urbano Paco Montes, de 54 años, ahora conocido como el Monstruo de Pampas, era intensamente buscado por la policía por estar requisitoriado por el presunto delito de violación sexual cometido en Huancayo. Al ser capturado el fin de semana en Huancavelica, se descubrió que este sujeto integraba una banda de trata de menores. Los familiares se acercan de los menores de edad, efectivamente. Bien, ahí está una de las madres de familia. Doctora, buenas tardes para Exitosa Noticias. Doctora. Habría violado también a 4 jovencitas de 16 y 15 años que fueron captadas con el cuento de trabajos fáciles en bares, hoteles y restaurantes, para luego prostituirlas siendo llevadas a Pichari, Cusco o hacia Ayacucho. Estas menores eran captadas por adolescentes de iniciales FMC de 16 años que las convencían para aceptar los trabajos que Urbano ofrecía. Familiares, los padres, madres se encuentran preocupados. Ha sido capturado, reiteramos, ha sido capturado una banda, presuntamente una red de criminales, personas que se dedican a lo vil, trata de persona en el valle. Indagando al respecto, hace un momento un padre de familia me indicaba que su menor hija también está en este caso lamentable. Ahí está, efectivamente, menores de edad. Vamos a tapar el rostro, fiscal de turno. Antes de llevarse a otra menor, mantenerla en cautiverio y someterla física y sexualmente, policías disfrazados lograron su captura el sábado pasado 1 de febrero en Pampas, Tayacaja. Este tema, podemos ver a menores de edad que son evacuados en el patrullero de la Policía Nacional. Sectorial Pampas, Tayacaja, Frente Policial Brae. Okay.